El minuto. El FBI continúa investigando la famosa familia del crimen Gambino. El FBI y otras agencias de la ley supuestamente estuvieron excavando en busca de cuerpos en Orange County en relación con una investigación de la familia Gambino. Solo la semana pasada, 10 hombres fueron arrestados y ahora enfrentan cargos de crimen organizado, conspiración y extorsión en ese caso. En un caso aparte, el asesino en serie acusado de Gilligan Beach, Rex Heuermann, se presentó ante un juez el miércoles para una audiencia previa al juicio. Su esposa, la cual sometió una demanda de divorcio tras la acusación, se presentó por primera vez en el tribunal desde que Heuermann fue arrestado el pasado julio. Ella no ofreció ningún comentario. Y escucha esta nueva e innovadora ley. Los neoyorquinos que completen sus condenas y se mantengan fuera de problemas legales durante un determinado periodo de tiempo tendrán sus antecedentes penales sellados automáticamente. La ley de Clean Slate de Nueva York permitirá que la mayoría de antecedentes penales sean sellados automáticamente 3 años después de que una persona haya cumplido su condena por delitos menores y 8 años por condenas por delitos graves. Las condenas por delitos sexuales y el asesinato no son elegibles para este beneficio. Eso es El Minuto. Nos vemos aquí mismo a la misma hora mañana.